En San Valentín las flores son un acierto total, porque la verdad es que no hay sensación igual a recibir un ramo de flores. Esa emoción, cuando uno recibe flores, no se iguala con ningún otro regalo. Mos Floristas nace hace 5 años, en un momento de renovación del sector de floristería, con vocación de ofrecer arreglos florales presentados de manera muy estilosa. Descubrimos que la oferta floral en cuanto a surtido de flor era bastante limitado y nosotros pues hemos estado buscando los mejores distribuidores de flor, sobre todo compramos casi el 80% a Holanda. Intentamos traer flores que el consumidor no conoce, no ha visto nunca, en cuanto a variedades, nuevos colores. De hecho, aquí los clientes aprenden muchísimo de flores. Nuestros clientes en San Valentín se dejan asesorar. Los ramos son las estrellas el día de San Valentín. Mucha gente además se lo lleva en mano y lo entrega personalmente. Muchos vienen buscando el tradicional ramo de rosas rojas, pero nosotros siempre proponemos algo distinto. Vamos a ver un ramo tradicional de rosas rojas, compuestas con unas rosas que se llaman Red Naomi, que es una rosa roja oscura, terciopelada, que se produce aquí en España, en Soria, pero arregladas con un eucalipto francés, con bayas y un poco de corilos. Es un arreglo floral clásico, como si dijéramos, pero arreglado de forma un poco más moderna. Tenemos un ramo de flores también que lleva rosa roja, es una rosa freedom tradicional, pero va arreglado con rosas cappuccino, color café con leche, que es una preciosidad, están ahora muy de tendencia y es una opción más florida para San Valentín. Las bolsas de flores de Moss son un buque de tamaño mediano, elaborado con las flores de temporada, que nosotros pensamos que son las más bonitas, las de mejor calidad y las de mayor duración. Y las arreglamos en una bolsa con un pequeño reservorio de agua y van dentro de una bolsa con asas. Entonces es un regalo pues, muy práctico, por ejemplo, si vas a regalar a alguien que está en su lugar de trabajo y luego se quiere llevar el ramo a su casa. En los últimos 5 años hemos notado que la gente viene buscando cosas distintas. Ahora la tendencia es todo muy asilvestrado. Para centros de mesa hemos preparado opciones más dulces, más asilvestradas, con mucha más mezcla de flor, con distintas alturas, distintos volúmenes, en tonos malvas, azules, blancos. Para decorar una cena de San Valentín, de 2 o más parejas, yo recomiendo arreglos en pequeños jarrones de cristal transparente con anémonas rojas, rosas ramificadas y pequeños toques verdes. Para San Valentín sí tenemos peticiones especiales del tipo de inundar pues, la casa de flores a alguna persona. Entonces, bueno, tenemos que ir con pinchados con alguien que nos abra el domicilio y podamos decorar toda la casa. La clave para acertar cuando regalas flores en realidad es el sentimiento que quieres transmitir. Muy importante es la tarjeta con el texto que lo acompaña, el mensaje. Moss Floristas, flores originales y con estilo. Toma nota.